Amigos y amigas, que tengan excelente día. Te vas a sorprender lo que ocurrió el día de hoy en la mañanera. Reportero le hace excelente pregunta al presidente López Obrador, que cuál es la postura sobre el Poder Judicial luego de que echara para atrás el plan B del presidente López Obrador. Antes de poner la información, los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con esta información. Dejen sus comentarios y vamos a ver qué es lo que dijo el día de hoy el presidente López Obrador al respecto de lo que pasó el día de ayer con el Poder Judicial. Pues vamos, amigos, vamos a escuchar. Buenos días, presidente Jacobo, del Noticiero en Redes. Primero, del Poder Judicial, presidente, preguntarle cuál es su postura después de lo que vivimos el día de ayer. Hay gente en redes sociales que cuestiona por qué usted, teniendo el poder y la facultad, no ha emitido un decreto para limpiar de tajo la corrupción en el Poder Judicial. Es la primera pregunta, si nos pudiera explicar por qué no a través de un decreto usted ha convocado al Plan C. Pero vemos que existe una actitud que ya es constante. Incluso ayer la ministra Yasmín Esquivel les dijo en su cara a los otros 9 ministros que estaban actuando de manera indebida al echar abajo pues el trabajo del legislativo. Entonces sería mi primera pregunta, ¿por qué no a través de un decreto, presidente, limpiar de tajo la corrupción en el Poder Judicial? Bueno, porque somos respetuosos de la división y del equilibrio entre poderes, algo que ellos no están cumpliendo. Ellos están en una actitud de intromisión en las facultades del poder legislativo, lo que hicieron ayer pues fue corregirle la plana a otro poder. Es como si el poder legislativo decidiera enjuiciar a jueces, a magistrados, a ministros corruptos. Tendría que aclararse si hay facultades para eso, porque es el que un poder intervenga en los procesos internos de otro. Dirían seguramente, nosotros somos autónomos, somos independientes y si hay corrupción, existe el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. No tiene por qué intervenir el Poder Legislativo. Entonces, yo interpreto esto más que nada como una actitud política de protección, de defensa de los intereses de una minoría rapaz y corrupta, que era la que dominaba en México, los que se sentían los dueños de México. El gobierno estaba secuestrado, tomado por esa minoría. Como ya no pueden dominar en el Ejecutivo ni en el Legislativo, esa minoría está encumbrando a el Poder Judicial, convirtiéndolo en un supremo poder conservador. Ahí es donde se están queriendo refugiar
los delincuentes de cuello blanco, que tanto daño le han hecho al país, los que se han dedicado a saquear a México, tienen ahora a estos empleados a sus servicios, a magistrados y a ministros y también a jueces, con honrosas excepciones. Pero eso es lo que está sucediendo. Entonces, si nosotros intervenimos, si yo emito un decreto, hago lo que en su momento llevó a la práctica Zedillo de desaparecer la Suprema Corte y de renovarla con otros ministros, despidiendo a los que estaban, pagándoles muy bien por su retiro, pues imagínense, pondrían el grito en el cielo, porque así son de hipócritas los conservadores. Su verdadera doctrina es la hipocresía. Dirían, se trata de una dictadura. Ya ven, teníamos razón. Es una dictadura. No, no, nosotros queremos hacer realidad una auténtica democracia que no había en nuestro país. Y eso hay que tenerlo muy claro. No había democracia hasta el 18, hasta que el pueblo dijo basta. Lo que había era un gobierno oligárquico, una presidencia oligárquica con fachada de democracia. El Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, el Poder Judicial, sí, todo eso, pero solo como parafernalia, solo como escenografía. En realidad, el gobierno estaba en manos de una mafia de poder, y ellos eran los que mandaban en el poder legislativo. Pues miren lo que sucedió. Lo que pasa es que hay mucha amnesia, no se hacen análisis críticos. La mayoría de los medios, también con honrosas excepciones, que no informan, sino manipulan. Pero imagínense, en 36 años de dominio de este grupo minoritario con su política neoliberal o neoporfirista, todas las reformas, todas las reformas que se hicieron a la Constitución fueron para beneficiar a esa minoría de rapaz y en contra de los campesinos. Acuérdense que privatizaron el ejido, que pusieron las tierras ejidales al mercado. Por eso ahora hay ejidatarios que tienen grandes extensiones de terrenos, ejidatarios latifundistas. Eso pasó en el periodo neoliberal. En el caso de los obreros, lo mismo. Todas las reformas fueron para congelar los aumentos salariales, para quitar prestaciones a los trabajadores, para privatizar las pensiones. Todas las reformas fueron para afectar la seguridad social, para entregar los bienes de la nación, del pueblo, a particulares, nacionales y extranjeros,
si están muy molestos porque no consumaron su obra de destrucción, porque el pueblo dijo basta y sonó la alarma, sonó la campana a partir de hace 5 años. Y así es que estamos rescatando a Pemex, estamos rescatando a la Comisión Federal de Electricidad. Si no, no existiría nada. Entonces, todas esas reformas a la Constitución fueron para legalizar el pillaje, el robo, el saqueo. Y en el caso del Poder Judicial, pues lo mismo, para simular de que había democracia. Acuérdense cuánto engañaron de que eran distintos el PRI y el PAN. ¿Cuánto tiempo engañando? Pobre gente que se la creyó cuando significaban lo mismo. Entonces necesitaban una renovación del régimen de opresión, de injusticias, de privilegios, de corrupción, y hicieron el supuesto cambio, ¿no?, la alternancia. ¿Y qué sucedió en los hechos? Pues continuó lo mismo. Bueno, amigos, si les gustó toda esta información, compártanla en sus redes sociales para que se enteren más personas de lo que está ocurriendo con el Poder Judicial. Activen la campanita de notificaciones y regálenos un like, y esto ayuda a que nosotros podamos seguir subiendo, a que nosotros le lleguemos también a más personas. Dejen sus comentarios y nos vemos en un próximo video. Gracias y hasta la próxima. Adiós.